Bjorn Borg, the chosen one, to present the Musketeers' Cup in. Report on Bjorn Borg and his role in the Copa de los Mosqueteros. The Copa de los Mosqueteros, the coveted trophy of the French Open, will be presented this year by a legendary sports personality, Bjorn Borg. The Swedish tennis star, who dominated the tennis world in the 1970s and early 1980s, is returning in great style to the courts of the French Open. Bjorn Borg, a name inexorably linked to tennis, won the French Open title five times during his active career. This extraordinary achievement makes him one of the few players to triumph so impressively at Roland Garros. La elección de nombrarlo este año como el portador de la Copa de los Mosqueteros es un homenaje a su gloriosa época en la tierra batida. Desde antes del torneo, esta decisión ha causado entusiasmo en la comunidad tenística. Tanto los fans como los expertos se han expresado positivamente sobre la elección. Björn Borg es un ícono de nuestro deporte. Es solo apropiado que alguien de su calibre tome esta honorable tarea, dijo el ex número uno del mundo y actual experto en tenis Mats Wilander en una entrevista con la revista deportiva sueca Aftonbladet. La carrera de Borg comenzó cuando tenía solo 15 años, cuando hizo su debut internacional. Con su firmeza de nervios de acero y disciplina extraordinaria, pronto dominó las canchas de tenis de todo el mundo. Destacaba especialmente en tierra batida y hierba, lo que lo convertía en un verdadero jugador versátil. Sus duelos rivales con John McEnroe son legendarios y han proporcionado innumerables momentos destacados del tenis. En 1980 logró una de sus victorias más famosas, cuando Borg derrotó en la final de Roland Garros al entonces número 2 del mundo, Vitas Gerulaitis. Esta victoria marcó el comienzo de una serie de cinco títulos consecutivos en el abierto de Francia, un récord que colocó a Borg en los libros de historia del deporte. Incluso hoy en día, este récord solo es superado por unos pocos jugadores de élite, como Rafael Nadal. La elección de Borg como el portador de la Copa de los Mosqueteros también es un gesto hacia Suecia, un país que ha producido grandes estrellas del tenis durante años. La influencia de Borg en el tenis en Suecia no debe ser subestimada. Muchos jóvenes jugadores lo consideran un modelo a seguir e inspiración. Gracias a los logros sin precedentes de Borg, Suecia experimentó una época dorada en el tenis, que no solo allanó el camino para él, Sino también para otras grandes figuras del deporte sueco, como Stefan Edberg y Mats Wielander. Pero, ¿por qué fue Björn Borg elegido para esta tarea especial? Según Bernard Giudicelli, presidente de la Federación Francesa de Tenis, la contribución de Borg al tenis es incomparable. Él personifica como nadie los valores de nuestro deporte. Su presencia en la entrega de premios es un enriquecimiento para el torneo y al mismo tiempo señala la historia tradicional de Roland Garros, dijo Giudicelli en una conversación con la emisora francesa France 4. Sin embargo, la conexión de Borg con los abiertos de Francia va más allá de sus logros deportivos. A menudo se le describe como un caballero en la cancha, cuyo comportamiento y fair play establecieron estándares en el tenis. La forma en que llevó sus victorias y derrotas con humildad lo convierte todavía hoy en una figura respetada dentro y fuera del mundo del tenis. Este regreso a Roland Garros es también un asunto emocional para Borg. En una entrevista con el periódico sueco Dagens Nyheter, él explicó: "Los Abiertos de Francia siempre tienen un lugar especial en mi corazón. Es un honor presentar este prestigioso trofeo". Espero que mi presencia resalte la importancia de este torneo para las futuras generaciones. Aún queda por ver cómo se desarrollarán los Roland Garros de este año y quién finalmente podrá sostener la Copa de los Mosqueteros. Sin embargo, una cosa es segura: la presencia de Bjorn Borg en la ceremonia le dará a este momento un significado y brillo adicionales. Autora Anita Faque, lunes 10 de junio de 24. <laughs>